Sí, la verdad que sí, como usted decía, sabíamos que íbamos a jugar contra un gran rival. Está a la vista por cómo viene posicionado, aparte de la forma que juega, tiene jugadores de muy buen pie, jugadores jóvenes que la verdad que corren muchísimo y son muy habilidosos, así que sabíamos que iba a ser un partido así. Si bien nosotros vinimos con los 3 puntos, pero por cómo se dio el partido, yo creo que es un punto muy importante para nosotros. Bueno, ¿no? De estar casi abajo, casi sentenciado un 3-1, a llevarse un empate y que sirve de mucho. Sí, la verdad que sí. Yo creo que a mi punto de vista no merecíamos perder para mí, pero bueno, esto es fútbol. Sabíamos que al ir a buscar íbamos a quedar muchas veces mal parados, así se dio. Gracias a Dios no pudieron meter el tercero, bueno, nos quedó a nosotros la última como para empatarlo, así que muy contento por eso. ¿Qué hacemos este gol? ¿Se festeja o no se festeja? Y se festeja interiormente por el tema de que sabíamos que necesitábamos sumar. Obviamente que uno forma parte de este club y la verdad que siento muy cómodo, entonces, bueno, en cierto modo también trato de no festejarlo, pero la verdad que muy contento. Jugador del partido, del premio Gamman, bueno, contanos la sensación, que me imagino, no debe ser la esperada. ¿Cómo andas? Bien, pero con un gusto amargo, porque creo que hicimos mérito todo el partido como para ganarlo, para salir arriba, sacar más ventaja todavía, pero bueno, el fútbol, pasan estas cosas y hoy nos toca a nosotros. ¿Hacen hincapié en, digamos, en los errores que se cometieron? Sí, obvio. Obviamente uno trata de pulir todo para que salga todo bien, pero bueno, errores van a haber siempre. Pero bueno, lo hecho está y hay que seguir para arriba, que ahora viene otro rival duro y tenemos que seguir apuntando ahí arriba y tratar de sumar de tres para seguir ahí. En lo personal te tengo que preguntar, bueno, dos goles que te sirven y de mucho, ¿no? Sí, obviamente, como soy delantero me sirve para agarrar confianza, pero bueno, como te dije antes, un gusto amargo por el equipo, porque hubiera sido lindo sumar de tres en nuestra cancha. La sensación que tenemos por ahí, la tristeza de que se nos fueran 2 puntos, pero bueno, los resultados se dieron para que sigamos primero y dependiendo de nosotros. Quizás que si hubiéramos sacado un buen resultado hubiéramos estirado un poquito la diferencia y la ventaja, pero bueno, el fútbol es así. Por ahí cuando uno la mete en un arco la terminas pagando en el otro y creo que fue lo que pasó. ¿Te gustó el desempeño de los chicos dentro del terreno de juego? Sí, yo creo que sí, que jugamos bien, creo que tuvimos muchas situaciones de gol. Quizás no tan claras al principio, pero sí muy claras después para sacar un mejor resultado. Pero bueno, el fútbol es así, hay que meterla y cuando no la metes la terminás pagando caro, que fue lo que pasó, porque por ahí del 3-1 nos empatan el partido y bueno, te da ese la bronca, decís, che, lo podríamos liquidado, pero está todo bien, son chicos, hay que bancarlos, están haciendo sus primeras armas y hay que apoyarlo. Bueno, se pierden 2 puntos, se pierden jugadores también para lo que se viene. Sí. Creo que tenemos un grupo muy, muy compacto, muy unido, que los chicos están todos muy bien. Vamos a poder suplir la ausencia de Alexis. Tengo que ver cómo está Manu, porque estaba mal. Pero bueno, y los puntos son cosas que pasan, como te dije recién. O sea, quizás con 2 fallas nuestras convierten los 2 goles, porque fueron 2 fallas que tuvimos. Entonces es lo que más bronca te da, en realidad. No empatarlo, sino que quizás por fallas nuestras.